Es el hijo de Bucéfalo, de vuelta grande en escarcha del limonar. Monta Mauricio Antonio Gutiérrez. Marco Antonio Gutiérrez. Número 2, Malévolo de Villatuti. El hijo de Aventurero del Cortijo en Malena, monta Jorge Mario Parra. Número 3, Viajero de la Cartujana. El hijo de Mesías de la Cartujana en Pandora de la Cartujana, monta Mario Franco. Número 4, Rastastás de Bellavista. Es el hijo de Aarón en Linda. Monta Jorge Iván Betancur. Número 5, Infinito del Trébol. Es el hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Cristal de la Cristalina. Juan Carlos Arias es su montador. Gran campeón pasará prueba antidoping. Que tiene registro certificado de Azocatol de Ibagué. 98 meses de edad, su color castaño. Es un hijo de Bucéfalo de Vuelta Grande, en escarcha del limonar. Su abuelo materno Duelo. Su criador Luisa Fernanda Céspedes, de propiedad de Edier Pineda Rojas. Este ejemplar se encuentra en Patio Bonito, en Génova, Quindío. Monta Marco Antonio Gutiérrez, número 1, Jaque del Limonar.
pista, que tiene registro certificado de As de Occidente, 65 meses de edad, color castaño. Es una hija de Aarón en Linda. Su abuelo materno, Peso de la Rosa. Su criador, Paloma Castaño, de propiedad de Criero El Jazmín. Este ejemplar se encuentra en el Criero El Jazmín en Tuluá, Valle del Cauca. Jorge Iván Betancur es su montador. Número 4, Rastastás de Bellavista. Melisa, por favor, Melisa. Campeonato de los caballos trotones galoperos. Caballo número 3, póngalo por favor en movimiento. Este caballo, como virtud, tiene la buena tonalidad en la tabla a la hora de trotar. Caballo que por su cadencia y por su contundencia en la tabla trotando se escucha muy bien. Sin embargo, ha tenido ayudas. Y galópelo, por favor, si es tan amable. Miren que allí el caballo, a la hora de galopar, se va quedando, va perdiendo flexión a nivel del tren posterior, va perdiendo energía. Allí lo superan caballos de mayor fondo. Por eso es la cinta amarilla de tercer finalista. El caballo número 5. Este caballo es un caballo con mayor energía que el caballo anterior, un caballo de mayor vitalidad. Se escucha muy bien en la tabla gracias al fondo y la energía que el caballo tiene. Una buena postura. Galópelo, por favor, si es tan amable. Y galopando, miren que este caballo es más suave a la hora de desprender, un caballo que no ha necesitado estímulos. No tiene la elevación de los anteriores y de los posteriores de los 3 ejemplares que esta noche lo superan. Por eso es la cinta roja de segundo finalista. El caballo número 2, póngalo por favor en movimiento. Un caballo muy bien conformado. Miren la talla, el fenotipo, la conformación. Un caballo con una conformación ideal para la modalidad, la colocación de cabeza, la elevación de anteriores, la cadencia. Si ustedes lo comparan con los 2 caballos que hoy lo superan, este caballo por momentos a nivel del tren posterior va perdiendo firmeza. Y ahora galópelo, por favor, si es tan amable. Y galopando, siendo un caballo suave, de buena transición, miren que a medida que va avanzando en el galope, el caballo va inclinando un poco la cabeza y en el descenso también empieza a perder un poco de serenidad. Lindo caballo, cadencioso, bien presentado en la cinta azul de primer finalista. Los caballos número 1 y número 4, póngalos por favor en movimiento. Estos 2 caballos
son dos caballos con buena elevación de anteriores y posteriores, ambos caballos compensados, ambos caballos cadenciosos. En ese ritmo del trote suman un puntaje importante. Ahora galopen los caballos y recuerden las pruebas individuales. Y miren allí, miren la naturalidad, miren la reunión, miren las posturas y miren que hay un caballo más fluido, más solvente y más reunido en el galope. Con mejor prueba individual, el gran campeón en esta ocasión es el caballo número 1 y el gran campeón reservado, el caballo número 4. Se declara gran campeón en la modalidad del trote y el galope de la 49ª Feria Exposición Equina Grado A. Cavaquín, Armenia 2017, el emblema con el número 1, Jaque de Limonar, el hijo de Bucéfalo de Vuelta Grande en Escarcha de Limonar, abuelo materno duelo, de propiedad de Edier Pineda Rojas y presentado por Marco Antonio Gutiérrez. Se declara gran campeón reservado, Arrastastad de Bellavista, el hijo de Aarón en Linda, abuelo materno Peso de la Rosa, de propiedad de Querer el Jazmín, presentado por Jorge Iván Betancur. Cinta azul de primer finalista para Malévolo de Villa Tuti, el hijo de Aventurero del Cortijo en Malena, abuelo materno duelo, de propiedad de Juan Andrés Rojas, presentado por Jorge Mario Parra. Cinta roja de segundo finalista para Infinito del Trébol, el hijo de Hermano Sol de Villa Milena, en Cristal de la Cristalina, abuelo materno Cacique de Caramanta, de propiedad de Querer el Trébol y presentado por Juan Carlos Arias. Y cinta amarilla de tercer finalista para Viajero de la Cartujana, el hijo de Mesías de la Cartujana en Pandora de la Cartujana, abuelo materno Constantino de San Isidro, de propiedad de A, B y C Inversiones y presentado por Mario Alfonso Franco. Ya se lo van a poner nuevamente, claro que sí. Igual ahora va y se monta en la moto, no hay ningún problema. Gran campeón del trote y del galope, Jaque del Limonar. Gran campeón reservado, Rastastás de Bellavista. Muy bien, con esta competencia cerramos el día de hoy. Mañana estamos programados para las 11 de la mañana. Los invitamos para que sigan La Raspa en el área comercial y disfruten de un buen ambiente de feria.